Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más graciosas y los fails de esta última Blast Pro Series. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si nos reímos un rato. ¡Let's go! Pues vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Empiezan todos a disparar porque se pensaban que era una poplas para alguien. Todos cagados, diciendo, hostia, que nos matan. Muy, muy bueno. Y vamos a hablar hoy mucho del evento, Bueno, ya empezamos con los ejecutes con 20 granadas en el suelo. Bueno, Hampus, tengo que ser honesto. Ese humo al tejado no ha sido el mejor de la historia. De hecho, los tejedores no se mueven, Y ahí tira el tercero, tira el molly. Es lo que te permite, ¿no? El nuevo meta que ha introducido Valve. Los tejedores diciendo, pero ¿y este desgraciado? Ah, sí. 16-0, chicos y chicas. Tremenda hostia. Se acaba de llegar el compañero Rain. Vas a matar con tu compañero. Vas a volver a darle. Muchísimas gracias, Nexa. O sea, Hunter se debería haber sentido un poquito traicionado. Y bueno, como sabéis, chicos y chicas, este evento se ha disputado para ver la gente que pasaba a las finales de la Blast Pro Series. Porque, bueno, no sé si lo sabéis, a finales de octubre, principios de noviembre es en Major. Pero en diciembre, chicos y chicas, atención, le mata. Le matas Apex, no me jodas tú. Le matas Apex tú. Y nosotros viendo a ver si había más, ¿sabes? Y bueno, como os estaba comentando, en diciembre va a ser el evento de la Blast, que ya hay, si no me equivoco, equipos clasificados como Navi, Big y demás, 1 millón de pavos. Es el segundo evento más tocho de todos. O sea, quitando el de la IEM. What? Quitando el de... El que si ganas muchos eventos de la SL te dan 1 millón de pavos, que eso es como un premio. Evento como tal, este es el segundo después del Major, chicos y chicas, que da más premios. Sox, eso lo vi en Twitter. Esto lo vi en Twitter, tío. Se siente herido, está diciendo, ¿esto qué es Valorant o qué es? Está triste, Sox. Está haciendo como si fuera de un free, tío. Es un puto genio. Y bueno, lo dicho, la verdad es que en la fase de grupos de... Se ponen a jugar a fútbol los de Astralis. Son maravillosos esta gente. La verdad es que la fase de grupos no me ha sorprendido en exceso, ¿no? Lo que ha pasado. Bueno, Astralis clasificándose. Astralis, que por cierto, creo que no está jugando nada mal últimamente. Está mejorando las cosas. Como sabéis, Gleim no está jugando porque va a ser padre, o a lo mejor ya ha sido padre. Y nos queda, chicos y chicas, un mes. Creo que empieza el 27 de octubre. Un mes para el Major. Y, si no me equivoco, mañana empiezan ya... los eventos para el Major, ¿no? Para los últimos equipos que se tienen que clasificar para el Major. Empieza CIS mañana, pasado mañana empieza Europa y Norteamérica y en este caso Latinoamérica. Ay, Dios mío, madre del amor hermoso, qué timing. Como estáis diciendo, empieza la semana que viene. Vamos a ver qué equipos se clasifican. Como sabéis, por parte de España está Movistar Riders. Vamos a ver si pueden conseguir la épica, pero tiene que ser una puta brutalidad. Aparte, simple haciendo lo suyo. Movistar tiene que ganar a equipazos, por ejemplo, tiene Astralis en su grupo, se lo va a tener muy, muy chungo. Y va a ser, como digo, el evento de para ver qué equipo se clasifica para el Major, que aún no se saben los equipos que se clasifican. Hay algunos que sí, evidentemente, por puntos. ¿Qué ha pasado? Ah, que no la ha matado. A ver. O sea, el Itch mata a Fallen. Ovo mata. Acaba de pasar algo muy, muy raro. Uy, Grim, compañero. Pero ¿y esa calva? O sea, se le ha quedado la calva, pero de locos, Searson, compañero. Dice mute el hijo de puta, que le acabas de reventar la cabeza. Townsend diciendo, pero ¿por qué yo? ¿Sabes? El otro, bueno. Tienes la cabeza muy grande, compañero. Es que flipas, Colateral headshot y luego se hace el otro. Vamos a verlo. Esto es maravilloso. Es que de hecho, no ha matado al que estaba apuntando porque se ha ido un poquito a la derecha, sino que ha sido al otro. No me jodas, tú. Bueno, el mapa de... Sí, Twist, entiendo tu frustración, tío. Entiendo tu frustración. Ancient y ese puto Wallman, tío. ¿Vosotros creéis que lo deberían arreglar? ¿What? No me he sentido más robado en toda mi vida, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué? En fin, lo que hay que ver. Vamos a ver. Y por cierto, 9z, que también está clasificado para el evento de la Blast, el Soldam, que lo van a jugar, si no me equivoco, en unas semanas, ¿no? Mira cómo corre, mira cómo corre, mira cómo corre. Lo ha conseguido. Ha conseguido la baja. ¿A qué costa quedarse a 9 de vida? Pero lo ha conseguido. Blame, que quiere más. La madre que me parió a veces. Esto parece un correcalles, este juego. Vamos a ver. Ha reaccionado, ha reaccionado. O sea, lo ha hecho muy bien a pesar de todo, A ver, simple, sorpréndenos. ¿Qué nivel tiene Navi, O sea, van puto volando. Mira, Rise of Legend ha llegado ya hasta las camisetas. Me cago en la puta de oros. Lo voy a patrocinar yo también. Ay, Nico. Ay, Nico. Bueno, G2, ¿no? Jugando mejor, que yo sepa, que en el evento de la SL, que el evento de la SL no ganará ningún partido, chicos y chicas. Ocelote no tiene que estar muy contento, la verdad. El único equipo que creo que le puede... Primero, que G2 esté en el Major, evidentemente, eso es totalmente imprescindible. Y que se clasifiquen a cuartos. Y luego el de Valorant, vamos a ver si llegan al Mundial, ¿no? Pero Celote, que no debe estar muy muy contento. Así que vamos a ver lo que hacen ambos equipos. Por cierto, no sé si visteis esto ayer, que fue maravilloso. Hay Electronic. Ayer pasó una cosa muy muy heavy. No me jodas, no me jodas. Lo va a intentar. No, no, no. Quería hacer el Wallbang, tío. Quería hacer el puto Wallbang. Le sale y me descojono. Hubo, bueno, no sé si lo conocéis, un caster que se llama Pimp. Dijo, cambios que hubieran molado, ¿no? Y puso que Simple se hubiera ido a G2. Y Ocelote puso @Simple para que lo leyera. Y dice Simple, ¿cuánto cobraría? Ojo. A ver, Simple ahora mismo está como Jesucristo Superstar. Bueno, Searson. Meándose la cara de los jugadores de Made in Brasil. Made in Brasil, que es una de las organizaciones que más ha perdido, ¿no? En los últimos años. Uy, el ban iba a decir. El boost, que no ha conseguido conectar con nadie. O Fallen ahí, escondido y diciendo, a mí no me van a piquear ni de coña. ¡Vamos a ver a Manek! Que nos sorprende. Pero por cierto, una cosa de G2. He dicho que antes estaba jugando mejor, pero ahora recuerdo una cosa. Y no tan mejor, porque vi un clip de Nico, que era el único que estaba positivo en todos los partidos. Y el resto todo negativo y muy mal. Nico, dependencia en G2. ¿Qué opináis vosotros, chicos y chicas? Claro, es que el problema de Nico es que es muy bueno. Pero yo creo que no está al nivel de... Pues ese de Device, a lo mejor que vemos en Astralis popear. Simple, ZywOo. Yo creo que está un pasito por detrás. Y los otros son un 10 en su mejor forma. Bueno, Simple es un 10. ZywOo y Device un 9. Pues para mí Nico sería un 8, ¿no? Es un jugador excepcional. Es una puta bestia. Es Jesucristo Superstar. Pero el problema, claro. Ay, Amanek. Ay, Amanek. Que ni es. Te está llamando Celote. Te está llamando Ocelote, deja jugar a Valorant. Vente al Major, por favor. Que esta gente y el operito no se llevan muy bien. Bueno, pues nada. Bienvenido el perro y la pareja. Pues ahí están. Mientras juega un partido de suma importancia. Es lo que tienen, ¿no? Los eventos online, chicos y chicas. Vamos a ver si ya para el año que viene se soluciona todo. Evidentemente el Major será... Está jugando sin el silenciador, el puto troll. Está jugando sin silenciador. Me descojono. Me descojono si se lleva la ronda sin silenciador. En fin, chicos y chicas, y con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y os hayáis entretenido tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.